Todos los nuevos repobladores reconocerían, sea por experiencias anteriores o por la propia convocatoria que los llevó hacia el sur, los elementos constitutivos de tales franquezas, como la concesión y señalamiento de términos de dominio exclusivo y excluyente por el grupo vecinal, que en lo sucesivo gozarán de inmunidad respecto de la oficialidad regia. Esa inmunidad es lo que estoy denominando como autonomía, ¿no? Regia. Atracción de pobladores mediante declaraciones de indemnidad a favor de quienes fuesen a repoblar. O principio de exención absoluta de responsabilidad civil o penal a favor del nuevo poblador. Privilegios de carácter personal, como la equiparación de los pobladores con los infanzones. Privilegios jurídico-económicos, como el pago de portazgo o mañería, o la reducción de otras, como la multa o calonia por la muerte de un forastero. O privilegio militar, que además de garantizar un estatus social especial, merced de su particularidad y disponibilidad bélica personal, limitará sus posibles actuaciones, única y exclusivamente a aquella cuesta anual que el rey convoque y encabece. Hay una serie de privilegios muy importantes, por lo tanto, que esta sociedad abulense comienza a tener, ¿no? Dentro del ámbito colectivo y dentro del ámbito personal, en cada uno de los lugares que se ocupe en el orden de la comunidad. El término concejil será donado a todos sus moradores con montes, aguas, salinas, minas, etc. Su señalamiento incluirá la declaración de la facultad de poblar a favor del concejo, lo que conlleva a la dependencia de todas las tierras y aldeas pobladas en torno a la villa. Es decir, la villa de Ávila es señor y el concejo de Ávila de otras villas y además de otras aldeas dentro de su territorio jurisdiccional. Ahí es donde se va a llevar justamente toda la actividad y va a convertir un centro de urbe importante a la villa de cabecera, vamos a decirlo así, ¿no? Respecto de la otra. El Consejo, con sede institucional en la villa, en caso Ávila, gozará de autonomía jurídico-política con plenitud de derechos, pudiendo llevar a cabo, a través de sus autoridades, cuantas actuaciones el derecho estime oportuna para la defensa de sus legítimos intereses. Solamente el morador de, comillas, muros adentro, gozaría de la plenitud de derechos y privilegios, especialmente en el orden fiscal, y no los de el arrabal. Es innecesario decir que en la crónica de la población de Ávila en este momento queda claro, en una disputa entre los serranos y los serranos quedan, por Raimundo de Borgoña, dentro del casco urbano, ¿no? Y ahí va a empezar su dinámica de poder controlar el consejo y tener las directrices del gobierno municipal, y los ruanos van a quedar en los arrabales. Entonces ahí hay una clara distinción social, ¿no? En función de lo que se espera que la sociedad cumpla. Pensemos que estamos siempre en esos límites, ¿ya? Solamente, repito, el morador de comillas muros adentro gozaría de la plenitud de derechos y privilegios, especialmente en el orden fiscal, y no los del arrabal. La crónica de la población de Ávila adjudica al conde Raimundo la decisión de tales extremos como castigo al enfrentamiento surgido con motivo del reparto del botín entre los caballeros serranos, que son los protagonistas de la crónica de Ávila, y estos ruanos, que son otras gentes. Los ruanos, que son reconocidos como menestrales y artesanos, esos son, ¿no es cierto?, sus oficios, son ubicados por fuerza en el arrabal, reservando el espacio urbano a los caballeros quienes ocuparían cargos rectores municipales, gubernativos y judiciales. La diferencia social entre velatores, estos serranos, y los laboradores, los ruanos, ¿no?, por el ejercicio de la función militar, fue consolidándose en los municipios de la Extremadura desde la segunda mitad del siglo XII. A los caballeros correspondió en exclusividad, como reconocimiento de su especialización funcional, los beneficios y privilegios regios de frontera, los mismos que la crónica les concede mediante el relato legendario. Entonces aquí vemos claramente cómo la crónica de la población de Ávila se compatibiliza, ¿no es cierto?, o no entra en contradicción con la documentación que los reyes están emitiendo siempre en favor de este consejo en particular. Privilegios personales a favor del grupo serrano junto a privilegios territoriales en la definición y extensión del término jurisdiccional abulense marcarán el devenir inicial de la vertebración institucional y jurídica del Consejo de Ávila. De ahí que no sea extraño que los diplomas más antiguos sean referidos a estas materias de esta índole. ¿Cuáles son esas materias? Privilegiar al grupo de los que llevan las armas, que defienden, a los serranos en este caso. La suma de todos estos privilegios, unidos a los referidos al régimen jurídico fiscal de los caballeros, otorgado por Fernando III en 1222
y Alfonso X en 1256, 1264 y 1273, constituye durante decenios el único fuero escrito del Consejo de Ávila y de su tierra. O sea, el fuero de Ávila es una unión de privilegios reales. Cuando Alfonso X, en 1273, proceda a confirmar solemnemente a los, comillas, caballeros en Consejo de Ávila, todos los privilegios en los fueros, en las cartas de los usos e costumbres e honras, en los derechos de los bienes recibidos de sus antecesores, ordenará que, comillas, no se pudiese perder ni menoscabar ningún privilegio, ni ninguna carta de las que tienen su procedencia a poner todos ellos en un libro. Eso es lo que manda el rey, poner todos los privilegios en un libro. Dicho libro contuvo un total de 15 privilegios que se inician con el de términos, con el de los términos, es decir, los límites de la jurisdicción del Consejo, de 1181 por Alfonso VIII de Castilla. Continuando con los privilegios de 1193, 1205, 1209, 1215 y 1219, y finalizando con los privilegios de distinción caballeresca de Fernando III, 1222, y los del propio rey sabio de 1256, 1264 y 1273. Hay una progresión, la fecha no se puede buscar en cualquier momento, pero que hay una progresión, eso es lo interesante. Es decir, un conjunto de documentos relativos casi con exclusividad a términos y estatus privilegiados de los caballeros de Ávila. No hay ni una sola mención a un supuesto texto o carta foral precedente. Eso es lo que lleva a decir de que este libro lo que tiene son una serie de privilegios, ¿no? Más que un texto evidentemente emanado por la autoridad regia. Entonces podemos preguntarnos, porque una vez que sabemos que el derecho que en Ávila es un derecho dado por el rey, que da privilegio, ¿no es cierto?, que ordena la sociedad, podemos preguntarnos, ¿qué derechos aplicaban los abulenses en sus relaciones personales, familiares, de resolución de litigios, realización de negocios, a lo largo del primer siglo y medio de existencia? ¿Cómo se vive, qué era el derecho que está cotidianamente funcionando? Se puede suponer que el mismo del que gozaban y hacían uso en sus tierras originarias en el interior del reino. Esta gente, por lo tanto, que ya viene con un fuero, en pocas palabras, conocen un fuero en particular. Esas gentes llegadas hasta Ávila desde cinco villas y otros lugares eran, principalmente, lo dice la crónica, infanzones buenos hombres de Castilla. El profesor Miguel justamente ayer explicaba que los infanzones son estos campesinos castellanos militarizados que cumplen esa función. Entonces, vemos aquí que hay un grupo que tiene claramente un orden primero establecido y después una función. Son, como lo dice la crónica, infanzones buenos hombres de Castilla, y como tales, y eso se traslada de estos lugares, o sea, del norte de España hasta esta Ávila, ¿no? Y como tales son sometidos al derecho de tal territorio que traerían consigo junto con sus pertenencias. O sea, se mueve la gente, se mueve el fuero que sigue manteniendo en virtud del oficio que están cumpliendo. ¿Se entiende, no? Eso es ya. El reino de Castilla se regía por el derecho visigótico del liber a través de sus preceptos y disposiciones codificados en el siglo VII. Esto, en todo caso, no impidió que nuevas regulaciones sobre determinadas materias fueran introduciéndose en la práctica jurídica diaria por la vía del privilegio, la costumbre o la fazaña judicial. Indudablemente las leyes no quedan estáticas, sino que van teniendo modificaciones en relación a qué, en relación justamente a las dinámicas sociales que van ocurriendo. A la hora de dar solución efectiva a las carencias o insuficiencias, fíjense, a la hora de dar solución efectiva a las carencias o insuficiencias de la legislación gótica. Los fueros y cartas pueblas en León y Castilla constituyen, pues, un conjunto de privilegios jurídicamente formulados a través de los cuales se exonera por el poder público a una agrupación vecinal de la aplicación del ordenamiento jurídico general del liber en determinadas materias de derecho civil, penal, procesal o fiscal, mediante la concesión de concretas regulaciones de privativa y específica alegación por sus beneficiarios. Los alcaldes concejiles serán los únicos legitimados para juzgar, interpretar y aplicar el derecho en el municipio. Su actuación en la resolución de litigios estará marcada, supongo, ¿no?, por el sentido común o libre arbitrio jurisprudencial, así como por los usos y costumbres tradicionalmente adoptados en la materia,
reconductibles a los preceptos del LIBER. Indudablemente, el fuero, el LIBER y otro tipo de resoluciones jurídicas que tienen que ver con justamente con estos jueces que son municipales, ¿no? En base a esto. El 29 de mayo de 1146, vamos a ver ahora la importancia de estos jueces. El 29 de mayo de 1146, Juan Gómez hace donación a la Catedral Abulense, la que aparece roborada por 6 alcaldes, 3 justicias, además de un teniente urbano, el juez y un portero. O sea, todas estas son gente que está concurriendo. En diciembre de 1750, otra donación de la misma naturaleza nomina 8 alcaldes, un senior o teniente y el juez. Finalmente, en 1183, la venta de una tierra en Calerueca a favor del obispo de Ávila se llevó a cabo en una... Esto es bien interesante. Esta venta de Calerueca a favor del obispo de Ávila se lleva a cabo en una asamblea general, y lo dice así el documento: totum concilium vini et femine. Bueno, a la muerte de Alfonso VIII de Castilla, ya voy terminando, ¿eh? A la muerte de Alfonso VIII de Castilla en 1214, la Extremadura castellana y sus consejos constituyentes dejarán progresivamente de ser la vanguardia fronteriza para convertirse en uno de los territorios de retaguardia. La conquista de Fernando III tras la unión de León y Castilla en 1230 en las tierras de Guadiana y Guadalquivir relegan a un segundo plano el hasta entonces protagonismo de las milicias concejiles. Esos grupos sociales privilegiados, me refiero a las milicias concejiles, estos serranos, ¿no?, en el uso de las armas, volverán la vista ahora a los recursos que sus propios municipios pudieron proporcionarle, ya no necesariamente aventurándose en lo que es eminentemente militar, pero sí teniendo un prestigio socioeconómico importante, ¿no? Se van a volver, vamos a decir, a los negocios propios de lo que es su tierra. Su estatus y cargos rectores en el consejo, les llevarán a concretar una extensa explotación y control agropecuario. Aquí hay un cambio importante, ¿no? Que se reconvierte económicamente al control agropecuario de la extensa propiedad rústica concejil. No se habían dedicado a eso antes, ahora comienza justamente a hacer esa su dedicación. Desde el punto de vista de la administración, Fernando III decidió poner orden en la atomización concejil en general de esta zona. La forma se tradujo en el otorgamiento